Quiero ir contigo al funeral, si no te importa. Encantada. Siento pena por ellos. Más por Jackson. Perder a Shelby así. Si algo así me pasara, no sé. No sé lo que haría. Una cosa así. No se puede creer. No tiene sentido. Yo pienso en lo que dijo Anel. El señor hace cosas misteriosas. ¿Para qué es esta mezcla? ¿Nos hace bellas? Anel, vamos a casa. Un momento. ¿Cómo estás, Melin? Estoy bien. Fue un bonito funeral. Las flores fueron las más hermosas que he visto en mi vida. Eran bonitas. Señora Melin, debería sentirse bien sabiendo que Shelby está con su Dios. Sí, Anel, creo que debería. Deberíamos regocijarnos. Háganlo ustedes. Pero yo no lo siento, quizás soy egoísta, disculpa. Preferiría tenerla aquí. Señora Melin, no fue mi intención molestarla al decir eso. Es solo que, bueno, cuando algo así pasa, yo pido a Dios para que todo tenga sentido. Y creo que en el caso de su hija, ella solo quería cuidar a su bebé. Y a usted, y a todos los que conocía. Pero su pobre cuerpo estaba agotado. No le permitía hacer las cosas que quería hacer. Y se fue a un lugar a donde pudiera convertirse en un ángel guardián. Donde siempre estará sana. Donde siempre será joven.
Y yo me siento mucho mejor sabiendo que ella está arriba y está con Dios. Puede sonar muy simple y estúpido y tal vez lo sea, pero así es como me sobrepongo a esto. Gracias, Anel. Eres muy linda. Y es una buena idea. Shelby no querría que nuestras vidas se detuvieran por esto. Debemos tomarlo de la mejor manera posible y continuarlas. Mi mente me dice eso. ¿Y quién se lo dirá a mi corazón? Drew dice que no la dejaste ni un segundo. Bueno, no podía dejar a Shelby. Me senté ahí y seguí presionándola como siempre lo hacía con ella. Quería que se sentara y me regañara. Hasta que me di cuenta que ya no había esperanza. Apagamos las máquinas. Drun se fue, no lo resistió. Jack salió. Me sorprendió. Se supone que el hombre está hecho de piedra. Yo estuve ahí, sosteniéndole la mano. No hubo ruidos, ni temblor. Solo